espero que estés muy bien. En el anterior video vimos cómo podíamos hacer un triángulo equilátero y cómo podíamos confeccionar un molde para realizar luego uno o muchos otros volúmenes geométricos más de estas figuras geodésicas, de estos icosaedros que van a ser adornos navideños. Así que bueno, pasamos a ver cómo vamos a ensamblar esta figura. Espero que disfrutes mucho este video. Muy fácil de hacer. Esto lo pueden hacer un niño tranquilamente, se lo puedes enseñar a hacer a los chicos y así aprenden a hacer construcciones geodésicas. Lo puedes hacer un poco más grande y puedas hacer una casita para que jueguen con los muñecos. Puedes hacer varias y pueden hacer un barrio geodésico. Las casas del futuro van a ser así, así que es cuestión de que nos vayamos acostumbrando. Van a ser de barro y super construcciones. Estas construcciones son super resistentes, resisten el viento, distribuyen mejor la luz y son construcciones con proporciones áureas, que eso hace que sea muy bueno vivir dentro de ellas. Ahora lo que necesitamos es una por ejemplo, acá tengo una cartulina. Si te fijas, las cartulinas tienen un lado que es más clarito y un lado que es más que tiene mejor color. Bueno, vamos a marcar nuestra cartulina del lado que es más clarito, porque este es el lado que no sirve tanto. El otro lado, este lado, el otro lado vale más, es más lindo. Entonces vamos a marcar los puntos en esta, donde después la vamos a doblar. Y la ponemos al ras. Acá también marcamos los puntos donde después la vamos a doblar. Y ahí lo tenemos. Ahora muy fácil podemos unir. Unimos los puntos para saber por dónde vamos a doblar. Esto es opcional, lo hacemos para que lo veas ahora, pero si haces varias te vas a dar cuenta que no te hace falta ponerle, con solamente tener los puntos para marcar. Entonces ahí tenemos nuestro primer modelo. También lo puedes hacer con una cartulina que ya esté dibujada, como el caso de esta, que tiene un dibujo así que le hice, o ya la puedes pintar antes. También cuando está así la podemos pintar con algún superconductor toda, y para elegir el lado que va a estar de adentro o el lado que está de fuera, y después procedemos a doblarla y cortarla. Yo ahora lo voy a hacer rápido para que veas
como es muy sencillamente, y después vamos a ver otras formas. Entonces, ya para que lo vayas viendo de qué se trata esto, puedes hacer tu pelota navideña para pedidos de deseos, tu pelota navideña geodésica para pedidos de deseos con proporciones áureas y con superconductores para que tenga mayor poder. Así que ya la tenemos. Ahora, como este es el lado lindo, la volvemos a doblar, pero como ya está marcada, no necesito pasarle los dedos así para que quede bien marcada, porque al pasarle los dedos así se va ensuciando toda la cartulina. Entonces, de esta manera cuidamos la cartulina y hacemos que mantenemos que se vea linda. Bien, ahora vamos a cortar. Como verás, acá la tenemos. Y una opción que tenemos es, mira, te voy a mostrar. Esta es otra que he hecho y bueno, como verás, son bastante frágiles. Se rompen con facilidad porque bueno, es cartulina y es blandito. Una opción que tenemos para hacerla que más resistente, como ves, son blanditas, es con este material. Esto es un material que viene, que es como un cartón más duro, y bueno, podemos cortar triángulos un poquito más chicos. Cortamos los triángulos para y se los pegamos acá. Entonces se los pegamos y de esta forma vamos a tener una estructura más rígida y va a durar más. Pero bueno, ahora yo lo voy a hacer así y para que lo veas cómo es. De forma muy fácil. Acá le voy a echar una gotita de algún superconductor que sea medicinal. Tipo este. Y de esta forma va a tener poder. Y le voy a echar una gotita de plasma líquido. También, si no tenemos cartulina, lo podemos hacer con algún papel más duro o con papel de revista. Lo hemos hecho de muchas formas diferentes, así que es cuestión de dejar volar la imaginación y bueno, hacerlo con los mejores materiales que tengas a disposición. También he hecho muchas veces de estas para vender, las cambiaba por, cuando no tenía para comer, las cambiaba por algo para comer, o las cambiaba por, en fin, por un poco de dinero. Muchas veces vendí cuando no tenía nada para vender, cuando no tenía para trabajar y nada. Vivía en varios lugares y vendía, hacía de estas para vender y la gente me las compraba. Vendía para Navidad, juntaba materiales para hacer de estas construcciones de cañas en diferentes lugares. Así que bien, ahora procedemos al pegado. Vamos a pegar, vamos a irlas pegando por acá atrás. Entonces, thank you.
nos conviene pegar una arriba y una abajo. Lo doblamos ahí justo hasta la liñita que habíamos marcado, que quede bien delimitado, y sostenemos un ratito para que quede bien pegado hasta el borde. Como ves, esta parte es importante, que quede prolijito. Como te decía, en esta parte, antes de pegarla, la podemos pintar con cola y superconductores. Le podemos pintar con... pero lo vamos a tener que dejar secar. Yo ahora te voy a hacer una rápida para que lo veas y bueno, por ahí después hago otra con superconductores adentro. Y de todas maneras, aunque no tengas superconductores, aunque no la pintes con superconductores, igual va a servir como caja de deseos, porque es una estructura de proporciones áureas y es una arquitectura sagrada, como decimos. Esta forma aparece inscripta en la Flor de la Vida, que es una forma sagrada que aparece en muchas pirámides alrededor del mundo. Y bueno, aparecen muchas de estas figuras y esas cualidades de que sea de proporción áurea y que sea sagrada, y más si utilizamos la medida fractal de 9, vamos a hacer que tenga todas las cualidades de ser una caja ideal para pedir deseos. Para pedidos de deseos, para estas fiestas, podemos desear que haya paz en este mundo, que haya bendición sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, sobre los que nos rodean. Y de esta forma vamos a estar... imagínate, si muchas personas hacemos de estas figuras y les ponemos un pedido de deseo, nos ponemos de acuerdo entre todos a pedir un deseo, como desear la paz mundial, mientras más seamos, más probabilidad tiene de cumplirse este deseo. Entonces podemos usar esta tecnología de construcción, de arquitectura, en hacer un bien para este planeta que lo necesita hoy, con el clima mundial que hay. Necesitamos pedir buenos deseos para que hayan buenos deseos y este planeta y reciba nuestra ayuda así, en pedir buenos deseos. Bueno, también puedes hacer varias y de colores y hacer para regalar, para llevar a las casas de alguno de tus amigos con los que vayas a pasar las fiestas. Podés llevar algunas de estas para que peguen en el arbolito de Navidad. Y bueno, para que la gente también, las otras personas en sus casas, también puedan pedir deseos. Y bueno, y si lo haces con superconductores como GANS de CO2, por ejemplo, o lo puedes pintar con hormuz adentro, esto además va a hacer bien a las personas, va a ser algo que le va a hacer bien a la gente. Bien, la partecita más difícil que tenemos es pegar, acá ya la tenemos casi hecha, es pegar la última. Te recomiendo que en la partecita que tengas más abierta, aunque por lo general suelen no quedar, le vamos a poner el hilo en la última que peguemos. Entonces podemos poner en la anteúltima es un poco más. Thank you.
acordémonos siempre de tener un ratito así sujeto para que pegue bien, quede bien pegado, si no, si lo soltamos enseguida se puede despegar. Y de esta manera ya tenemos la última. Que es un hilito que le hice un nudito, que puede ser un nudito doble, en el caso que sea un hilito más finito, tiene que ser un hilito, un nudo doble o tres veces, cosa de que quede algo gruesito para que no se vaya a salir por el agujerito, porque no lo vamos a pegar al hilito, lo vamos a poner así nomás. Entonces, para que quede agarrado, y bueno, le metemos el dedo por acá adentro. Y lo podemos poner lo doblamos un cachito así y lo tenemos un ratito para que quede bien pegado. Estoy poniendo para agarrarlo del lado de adentro. Y bien. De esta forma ya tenemos nuestra pelota geodésica. En este lugarcito que tenemos acá para poner adentro, podemos poner un papel escrito que tenga un buen deseo, un deseo. Si necesitas, si querés algo, tener algo de bien en tu vida, podés poner un buen deseo, ser más inteligente, por ejemplo, o la paz mundial, deseamos la paz mundial. Entonces, si muchas personas hacemos, nos ponemos de acuerdo, esta es de 4 centímetros, y esto me deja más o menos una medida de 8 centímetros, 81 centímetros, que igual el 8 también es un número de proporción áurea, si vamos al caso, porque el 8 representa el infinito. Así que pues, podemos ponernos de acuerdo y entre todos hacer estas pelotas geodésicas y colgarlas en el pino de Navidad y ponerles buenos deseos adentro, como deseo la paz mundial. Entonces, si muchas personas hacemos estos acumuladores de energía orgónica y pedimos el mismo deseo, nos ponemos de acuerdo, eso se llama hacer masa crítica. Entre todos deseamos, y si, como dice la escritura, si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, esto les será hecho. Así que cuanto más si nos ponemos muchos de acuerdo en desear la paz mundial y que se frustren los deseos de guerra de algunos que quieren caos en este mundo. Nosotros vamos a desear la paz entre todos. Así que te dejo este deseo. También, bueno, decirte que en estos moldes acá adentro, si no tenés este material duro para pegarle adentro, lo puedes hacer con cartón o puedes poner varias capas de este papel, que es un papel craft, se llama, es como un papel madera pero un poco más duro. Y bueno, también vamos a poder poder pegarles cartón, si no un cartón común, cortar triángulos de cartón y le pegamos adentro para que sea más resistente y duren más. Porque sí, son frágiles, por ahí para si le agarra un niño, si se la va a regalar a niños por ahí muy chicos, la pueden romper muy enseguida, así que al hacerla con un material un poco más duro, puede que dure más tiempo.
Espero que te guste mucho este video, compartilo, suscríbete, dale me gusta y bueno, espero que lo estés haciendo y estés poniéndole tus buenos deseos para que entre todos deseemos la paz mundial para todos. También le podemos poner cristales de cuarzo, le podemos poner monedas adentro, lo podemos usar de alcancía. Y bueno, no solamente tiene uso para las fiestas, ahora que vienen las fiestas, sino que lo podemos usar para en cualquier momento del año tener un acumulador de orgónico de deseos con proporciones áureas y que bueno, va a estar resonando el universo dentro de él y va a estar deseando el universo ese deseo que pongamos en su interior. Así que te deseo que estés muy bien. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.